La situación para uno que no tiene un empleo fijo, ¿verdad? ¿Cómo le hizo todos estos 86 días para sobrevivir? Es difícil, pero ni modo, así es la vida. Hay que visitar de vuelta. Solamente la mano de Dios es el único. Aquí en este planeta pues todo pasa, pero Dios con uno, no hay otra cosa. Y hay que prevenir también, graciarse uno, protegerse lo más. ¿4 meses cerrado? Casi 4 meses, del 19 de marzo hasta ahorita nada más vamos a cerrar. Hemos abierto. Yo vengo acá a la esquina desde las 7 de la mañana, 7 y media, y aquí se lo muestro a la gente y le digo que tengo pescado y si está interesado lo compra. Nada más eso, apenas tengo una semana, es lo que busco trabajo y todo eso, a ver qué sale, porque como por la cuarentena, ¿verdad? Habíamos estado parados prácticamente. Estamos sin trabajo y estamos improvisando ahorita. Bueno, yo trabajaba en una empresa. En una empresa vendíamos equipos de cocina. Mascarillas, cable cargador, acá para tomarte el amor. La incertidumbre que sentimos es porque no sabemos en qué momento uno se puede contagiar. Pero lo principal, pienso yo, que sería quedarse en casa, pero recuérdense que hay necesidades que cubrir, ¿verdad? Y por eso tenemos que arriesgarnos a salir, ¿verdad? No tenemos, como decir, la base para podernos quedar en la casa, porque eso fuera lo extraordinario. Fuera maravilloso podernos quedar en casa, ¿verdad? Pero lastimosamente tenemos que salir.
como la gente la necesita la mascarilla, y usted sabe que hay que protegerlo del COVID-19, ¿verdad? Y es bien necesario que nosotros tomemos la medida del que el gobierno ha puesto. Porque si nosotros no acatamos las medidas que el gobierno nos ha puesto, pues se va esto a ser el montón de eso. Yo vendo vasos, herméticos, pelotas, y yo voy a vender a Metapán, a Huachapán, Santa Tecla, el Fuerte de la Libertad, a Pajutla, Sonsonate. Ese es mi producto. Yo vendo guapales, ganchos, herméticos y todo eso. Este es provisional, para sobrevivir. La bala, la lavamos porque tiene lejía de 30 y la echamos ahí. Y después estamos ocupando, que se diga, el alcohol. Aquí está, uno se ocupa el alcohol, se echa y ahí está uno protegiéndose la... Y la mascarilla que ahorita me la acabo de quitar para mostrar. Alegre. Yo me siento alegre porque se aburre uno de estar solo encerrado. Tu vida, la familia. Sorbetes naturales clásicos sin rival. Fresa, ensalada y leche. Pues aquí tenemos este picante, este pescado con la manita, al carretón, ya. Y también tenemos al corje, ya. Todas las nieves que lo han pedido, que se les quede salud, pues lo estamos pidiendo, ¿verdad?